Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, hoy nos encontramos en la zona arqueológica de los Huachimotones. ¡Ah! Vean lo que se me pegó. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo, ¿yo lo vieron? Ahí está. Y les digo que ahora me encuentro en esta zona arqueológica. Hace 2 años vine, como por el 2019, como por ahí de junio. Y pues todavía estaba como un poquito, no verde, estaba un poquito amarillento. Pero ahora sí se ve muy muy bonito por la temporada de lluvias. Para llegar a este lugar desde Guadalajara es aproximadamente 1 hora 10, 1 hora 20. Hace ratito me agarró un poquito de tráfico ahí antes de llegar a la venta. A este lugar se puede venir tanto en carro o en camiones. En camión lo va a salir en la Central Vieja y va a costar aproximadamente unos 110 o 120 pesos. Si tienen credencial de estudiante o de maestro les van a hacer un descuento, les sale más barato. Incluso para entrar a este lugar el costo de entrada es de 15 pesos si eres estudiante o maestro. Ya si no la traes, pues el normal es de 30 pesos. Esta zona cuenta con museo. Este museo recientemente, porque la vez que yo vine fue hace mucho, mucho tiempo, no estaba. Nada más era la pura zona arqueológica. Y ahorita vamos a entrar a lo que es el museo. Este museo tiene paneles solares. Eso significa que se abastece casi 100% de la energía solar, por si no conocían todo esto. En esta entrada que está aquí, que ustedes pueden ver cerrada, que dice cerrado por protocolos COVID, pues porque no se puede tener tanta gente ahí adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Es como un caminito y en esa puedes apreciar a un indígena junto con un perro enterrado. Antes los enterraban así, los enterraban junto con una mascota. Nada más que pues ahorita está cerrado, ya no vamos a poder entrar. Creo que lo tengo en el otro canal, en otro video. Lo voy a checar y lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean. Pero sí, ahí se ve cómo está la tumba de la persona. Y pues están el animal y el esqueleto, pero pues no vamos a poder entrar. Estamos aquí en lo que es en el museo. Lo que me gusta más del museo es este mural, en donde te da toda la especificación de todo lo que está. No sé quién lo pintó, pero le quedó muy muy chingón. Ya estoy enramando escenas, voy a enramar más escenas que nada para que ustedes las disfruten y lo vean. Y de aquí nos vamos a mudar a lo que son las pirámides. Ya estamos ahorita aquí en lo que es el museo, pero les digo que cierran el caminito y el caminito sí te enseñan algunas cosas. Aquí vamos a poder lo que es algunas cosas de lo que se encontraron, ya sea vasos, platos y todo eso. Algunas de las cosas que se usaron es en esa época o en ese entonces para poder excavar y determinar que lo de las pirámides y todas aquellas cosas que pues, se necesitan de ese entonces sí son muy muy antiguas. Y de hecho aquí tienen como que una maqueta, porque no nada más descubrieron esta parte, sino descubrieron una más arriba. No sé cuándo la vayan a abrir, pero les digo, yo vine en el 2019 y todavía no la estaba abierto. Y esto que les digo, aquí ya tenemos lo que es la maqueta, incluso viene con unos botoncitos. Vamos a apretarle. Hice la unidad habitacionales, ahí podemos ver todas las que se iluminan. ¿Ya vieron? Presionarle este, que hice Huachimotones. Son el azul, apagamos el otro, ahí está, ya se apagó. Ahí está lo que hizo el Huachimotones. Vamos a presionarle el de Loma Alta, que está allá arriba, que todavía creo que sigue en excavación o algo así, porque les digo que no lo han abierto tanto al público. Y lo que es el juego de pelota, hay dos, mira. We'll be right back.
Y les digo, es este camino. Está, pues, no muy empinado, pero sí. Creo que la vez que vine, hace muchos, muchos años, hace más de 10 años, las camionetas se podían subir hasta acá arriba. Pero pues ya con el tiempo lo evitaron y pusieron el estacionamiento allá abajo, donde está el museo. Así que vayamos. Incluso a mí se me escucha que se me puede ir un poquito al aire, pero si aguantamos, vayamos, vayamos, vayamos. Y bien, gente, pues nos encontramos a una de las canchas de juego de pelota. Todo este espacio para que lo aprecien. La cancha de juegos de pelota con atributos muy mesoamericanos como la forma y latina cerrada. Una sola etapa de construcción indica la planeación integral de esta estructura dentro del conjunto central Huachimontones. 500 años después, en el periodo postclásico, este espacio fue ocupado por otro grupo prehispánico. Algo de lo que se me olvidó mencionar es de que si quieren venir a grabar con drones, traer tripiés, cámaras profesionales, se necesita un permiso exclusivo y creo que lo piden aquí o por alguna red social y o llamando a algunos números telefónicos de aquí de Huachimontones. Lo voy a mencionar, pero no es como que haya visto nada. Cuando vengan a estos lugares, si tienen basura, si tienen alguna botella por ahí, eviten tirarlo en estos lugares. Hay algunos botes en algunas partes. Les digo, no vi nada de basura, pero pues lo menciono para que lo tengan muy muy en cuenta. Y bien, hemos llegado a lo que es la pirámide principal, esta circular. Está enmallada ya desde hace mucho tiempo para que la gente evite subir, para dañar lo que es la estructura. Vamos a darle lo que es una vuelta. Y les digo que es una temporada en donde está muy muy verde todo. Incluso me dan ganas de lo que es grabar un hyperlapse, a ver qué tal se ve. Pero sí, este lugar está algo grande, tiene muy buenos miradores de lo que es aquí todo esto, el lago y el pueblo. Si vienen, pues yo sinceramente se lo recomiendo. Si vienen en fin de semana, tal vez se topen con algunas muchas personas. Y ya si vienen entre semana, pues va a estar un poquito más solo. Y aquí nos encontramos lo que es otra pirámide, pero es la más pequeñita, de que vean. Les digo, igual está enmallada, porque no se puede subir. No quiero subir porque no me quiero meter algunos pedos, así que aprécienlo. Huachimontones es el nombre de un antiguo asentamiento prehispánico ubicado en la ciudad y municipio de Teuchitlán. Su principal centro ceremonial incluye varias construcciones con un estilo arquitectónico peculiar, entre ellas varias estructuras cónicas escalonadas, una de ellas con restos de un palo de volador, rodeadas de patios circulares, dos juegos de pelota, un anfiteatro y algunas terrazas y edificios menores. Dadas sus grandes dimensiones, actualmente el sitio continúa en fase de exploración y requiere de una investigación de largo alcance. Ahorita vamos a ir para allá arriba porque de ahí tomé una foto hace 2 años y vamos a ver la diferencia. Que ya me acuerde, se rodea por aquí y se va a subir, pero vamos a ver cómo está el camino. Ahorita pues está un clima nublado y soleado. Vengan temprano, lunes y martes está cerrado, de miércoles a domingo de 9 a 5 de la tarde. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, y yo les recomiendo que vengan tempranito para que no se topen tanto el sol. Ahorita corrimos con suerte porque no está muy, muy, que digamos, mucho sol, mucho sol. Entonces, vayamos a subir por aquí. Este camino es el que nos va a llevar en la parte de arriba. Les digo que está muy verde, está muy, muy bonito. Se siente esa naturaleza de este lugar. Subimos de este lado. Vamos a subir. Ahorita vamos a ir para allá atrás. A ver qué tanto hay. El camino está un poquito empierrado con lodo. Entonces traigan unos tenis adecuados para este lugar. Bien, y me encontré con estas personas que, ¿de dónde vienen? De Canadá, Estados Unidos. De Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Les ha gustado el lugar? Oh, claro que sí. ¿Ya lo habían investigado antes o la primera vez que vienen? La primera vez. ¿Sí? Y última. No, y más todavía. Está bien hermoso. Que se le va el aire, se le va el aire. Y lo bueno es de que vinieron en una temporada, pues en donde está lluvia, está verdoso, porque se ve muy, muy espectacular esta vista que tienen. Sí, claro. Muy bien, y pues un saludo ahí que quieren enviar o algo. Saludos a mi mamá. Y al estado de Jalisco también. Al estado de Jalisco. A California. Está ahí. A los Jalisco. Saludos a Chicago. ¿Y qué?
se suscriban a tu canal. Ahí está, sí, sí, eso es lo más importante. Sí. Muy bien, nos vemos. Gracias. Adiós. Aquí donde estoy, aquí nos vamos a encontrar con este juego que era la división y organización social, en donde pues era la diferencia de los nobles, sacerdotes, músicos, guerreros, los jugadores y los cargadores. Y pues aquí está este círculo en donde te dice que pues, los organices y los veas. A ver, aquí me hace falta girarle. Yo creo que este va aquí. Ahí está. Y se ve. Y gente, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y espero que pronto puedan venir a visitar este lugar aquí en Teuchitlán. Ya lo saben, una hora diez del centro de Guadalajara, y se pueden venir en camiones de la Central Vieja o en su carro, es opcional. Abierto de miércoles a domingo. Lunes y martes permanece cerrado, para que lo tengan muy muy en cuenta. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por haber visto este. Bye.